tardes a toda la clica que nos está viendo aquí en el canal de YouTube. Hoy venimos a un lugar que es como el viejo oeste. Vamos a presentar unas partes aquí, pues, que estás, parece que estás en otra época acá, que van a ir los apaches y que van a venir los vaqueros y todo. Y vamos a ir conociendo cada lugar. Estamos aquí en Las Delicias, acá en Ensenada. Andamos de tour, paseándonos. Y es un medio ranchito así, pero está bien campireño y parece que es el viejo oeste, la verdad. Les voy a enseñar desde entrada lo que son los baños, las comidas, donde venden cerveza, porque hay partes donde venden tacos y de todo. Acompáñenme, plebes. Vamos a poner algo bien. Las Delicias Rancho. Este es el lugar, plebes. Y vamos a entrar. Ahí vamos, mira. Desde el principio de aquí, de la entrada, ya se ve un lugar completamente fuera de esta época. Nos estamos entrando aquí desde las letras, que sí se vende terreno. Ahí, apúntenlo, ¿no? Para comprar uno. Hasta lo que viene siendo la estrella del sheriff. Que esa siempre ha sido como un clásico de que los sheriffs del condado, de las partes así como el viejo oeste, como las películas de antes, tengan su estrellita y se la han ganado, pues, como en la película del Rango, que es un alguacil, que es un camaleón. Vamos a entrar, vamos a conocer el lugar, vamos a entrar desde aquí. Vemos ya un lago, como que este lago es sintético, ¿no? Como que lo pusieron. Y aquí está la taquería. Ahorita le voy a mostrar otros videos. Desde la entrada, los juegos, los tipos de juguetes, de juegos, de todo. Como está muy bien todo esto. Aquí viene siendo una entrada de... Viene siendo tipo la entrada de donde venden, que parrilla, creo que también venden tacos aquí. Y pues la verdad sí se me hace algo bien la temática. Vamos para otro lugar, pues. Llegamos a un lugar que parece el viejo oeste. Se siente una época acá desde el principio, acá del viejo oeste, donde los nativos indios americanos gobernaban esta zona con los vaqueros, como los vaqueros gringos de Estados Unidos. Está muy bueno como para una película, mira. Este es el parque infantil de niños y se ve una chimba, diría mi compa Parce. Que lo sigan a él de tour con el Parce. Vamos a ver para este lugar, completamente de madera. Me imagino que así fue en tiempos atrás, ¿no? Tiempos remotos, desde no sé si vieron la película de Volver al Futuro, cuando Marty McFly viaja hacia el pasado y se encuentra en un lugar igual que este que estamos visitando, exactamente igual. Este tipo de tierra que es como entre desierto y salitre, porque se ve muy bien. Es que este es como un salón de fiestas y a la vez pues es como un club así para fiestas. Es una juguetería. Me gusta el acabado de la puerta, ¿cómo es? Ha de ser muy fuerte, ¿verdad? Se siente muy bien. ¡Qué fregón! Luego aquí está la estrella del sheriff, ¿no? Que dice fuerte Las Delicias. Estamos para acá, pues cerca de Ensenada, acá en Baja California. Y nos bajamos para ver esto que me parece algo muy interesante. ¿Cómo les puedo decir? Pues de madera, no madera, ¿no? De lámina, es completamente de lámina y se ve un color muy chingón. Vamos a llegar aquí al tipo, como es un molino, ¿no? ¿Qué será? Esto es como la gente de antes acarreaba agua, ¿no? Miren, y luego se mueve, lo voy a mover. Fregón. La herrería de este puente con este caballito, se ve algo bien. Completamente estamos en otra época. Vamos a llegar aquí, está como en un café, hay vino, comida y lo más importante, mi gente, beer, cerveza. Vamos para allá. Y este es el lugar. La verdad se me hace algo bien. Mira, tiene su lago también. Vamos a la cantina, pues.
visitamos aquí un lugar que parece el viejo oeste. La temática está muy original. Es como un centro acá turístico acá al lado de Ensenada. Lo que me llamó mucho la atención es el tipo de material con lo que hacen, porque ya sí, pues desde los tiempos de antes, que la maderita, el diseño, desde el remolino de donde agarraban agua, o sea, se ve muy como para hacer una media película aquí. La verdad sí está bien fregón. Es acá en, se llama Las Delicias, acá llegando para Ensenada, se fijan. Y se me hace muy fregón. Vamos aquí por la parte de atrás para que vean cómo es cada tipo de habitación, porque estamos para el lado acá de atrás. Y se me hace algo bien. Sí, parece una parte como una película, ¿verdad? Se ve muy bien. Vamos a ir a otras partes aquí en el mismo lugar para ir a ver viendo qué más se nos presenta. Ir en este carrito debe estar viejísimo, ¿no? De los primeros carritos que hacían así, tipo el material así como los Tonka, ¿verdad? Y aquí para tomarse fotos, ¿no? A gusto. Nos fuimos, plebe, nos fuimos. Mira, remolino y todo. Todo por hoy, clica. Algo bien, mira los. El viejo oeste, de verdad. Terminamos este video, plebe. Espero le haya gustado. Aquí estamos en el viejo oeste. Es un sitio acá que parece el viejo oeste, no es el viejo oeste. Está por acá por Ensenada. Es un centro turístico porque es la carretera que te lleva allá hacia Ensenada. Pues es todo por hoy. Ya se la sabe, mi gente. Hasta luego.